Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron el martes en La Habana para hablar sobre inmigración. El viceministro de Relaciones Exteriores castrista Carlos Fernández de Cosío, evadiendo responsabilidades, habló de un incremento de llegadas irregulares de cubanos a territorio estadounidense. Los éxodos de cubanos hacia los Estados Unidos es un producto del sistema político en la isla. La inmigración ha sido una herramienta que el régimen cubano ha utilizado toda la vida. Primero, busca crear una crisis en los Estados Unidos y darle un lugar en la mesa para buscar las negociaciones que necesitan, que como resultado tendrían no solo el levantamiento del embargo, sino el acceso a crédito estadounidense de contribuyentes norteamericanos para seguir financiando sus operaciones. La delegación estadounidense estuvo presidida por Eric Jackson State, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La inmigración irregular desde la isla había caído en la primera parte del año gracias al programa conocido como Parol, que fue implementado en enero para la administración de Joe Biden. Bajo este programa, dirigido a facilitar la migración legal a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, unos 55.368 cubanos volaron entre enero y octubre directamente a Estados Unidos. El anhelo del régimen que esto produzca una entrada de dinero de los cubanos que viven en la nación cubana exiliada y libre en los Estados Unidos como una fuente de ingreso confiable, seguro, donde le entra un capital sin tener que hacer absolutamente nada. También lo utilizan como agente propagandístico para echarles la culpa, factores que no tienen nada que ver con la real razón. En esta cita, que tenía como objetivo revisar la implementación de los acuerdos bilaterales en materia de migración, el oficialismo cubano utilizó la oportunidad para pedirle a Washington cumplir los acuerdos en su integridad. Los comentarios del gobierno cubano en cuanto a la petición a los Estados Unidos a que lleve a cabo las deportaciones a cubanos que entran de manera irregular, es decir, a cubanos que entran ilegalmente al país a través de la frontera, ya sea de tierra o de mar, son interesantes por varias razones. Principalmente, desde hace cierto tiempo se le lleva acusando al gobierno cubano de, en cierta manera, motivar este tipo de inmigración irregular, ya que las remesas que se envían de los Estados Unidos a Cuba se habían visto como una base esencial en la economía y el gobierno, por lo menos localmente en Cuba, no estaba tomando acción para parar esta inmigración. Al contrario, se veían ciertos acuerdos, por ejemplo, en países como Nicaragua, que daban este incentivo a que el cubano entrara de esta manera irregular. Estados Unidos ha sido firme a pesar de los insistentes señalamientos de La Habana, que considera que la crisis económica de la isla, la peor que haya vivido en 3 décadas, obedece al endurecimiento del embargo de Washington hacia el gobierno comunista cubano y a su inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Las sanciones de los Estados Unidos es por las violaciones crasas de derechos elementales en la isla de Cuba, en una posición moral, y la realidad es que con un cambio político y ético en Cuba, la inmigración hacia los Estados Unidos ya no tendría razón de ser. Pensar lo contrario, pensar que es, de nuevo, la situación de los Estados Unidos en cuanto a su política, es absurdo y carece de toda evidencia empírica. Autoridades de los dos países retomaron en abril de 2022 estas conversaciones migratorias suspendidas luego que el gobierno de Donald Trump retiró en 2017 el personal diplomático en La Habana por supuestos ataques sónicos. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.